¿Qué tal, melómanos y melómanos? El día de hoy voy a revivir una sección del canal que la dejé abandonada, no duró mucho tiempo, una sección llamada Escucha Esto. En esta sección yo me recomendaba algunos discos que habían salido en el mes y que me parecían interesantes de escuchar y que más o menos llamaron la atención. Y bueno, mi idea es revivir este segmento y espero ser más consistente esta vez. Y cada mes la idea es que les voy recomendando ciertos discos, en este caso de música chilena. Por si no lo han notado, el canal va a tender un poco más hacia la música chilena. Así que bueno, sin dejar la parte internacional, estoy preparando las charlas, no se preocupen en ese sentido. Pero igualmente voy a tratar de enfocarme más en la música chilena y de hecho el 100% de los discos que voy a mencionar, y probablemente más adelante va a ser así, son de música chilena, para que la idea es que descubran bandas que no conocen, hay de diverso estilo, así que bueno. Antes que todo, voy a avisar desde ya que la reseña de Patio Solar está en camino. Estoy escuchándolo, dándolo vueltas, no diré nada acerca de mi opinión, así que vamos directamente a la lista. En primer lugar, les quiero recomendar un disco de rap, en este caso de Mente Sabia Crew con Elefant. La producción de este disco es realmente notable, no es solamente el típico beat de rap y la voz ahí arriba, o las bases de hip hop ya archi repetidas. La producción en este caso hay cosas como de vientos de los años 20, o sea, cuerdas también, violines. Es realmente un gusto ver cómo la dinámica de este álbum se va avanzando, y definitivamente es un elefante porque está cargado de mucha producción, excelente música y al mismo tiempo es muy bueno en líricas. Cada integrante de Mente Sabia Crew, son diversos MCs, tiene su estilo, su forma de rapear. Incluso hay ciertas canciones en las que tú sientes como que está dividido en diversas canciones de diferentes MCs, y la forma en que se juntan es realmente impresionante, pero es muy consistente en diversos temas. O sea, habla de política, peleas probablemente con otros raperos o quién sabe, de su vida en la calle o con su familia. Y me gustó mucho este disco, creo que vale la pena si te gusta el rap. Si te gustó la producción de Mente Sabia Crew, te alegrará saber que el productor, en este caso DJ Pérez, tiene un proyecto paralelo llamado Pérez Mueres, que es más orientado a la electrónica, pero sin embargo mantiene el groove del hip hop. El disco es homónimo, se llama Pérez Mueres, y definitivamente escúchalo, el tipo es realmente talentoso, vale la pena echarle una revisada. Luego seguimos con un proyecto llamado Ruay James, y el disco se llama Tranza. Este es un proyecto viñamarino. Esto es una cosa mega drone, ambient, me recordó un poco a Tim Hecker en como las capas de sonido que hay, como casi llegando a ser ruidoso de tantas capas, y al mismo tiempo me recordó a Oneotrix Point Never, en este como un collage de sonidos. Es bien pelacable, pero realmente me gustó harto, así que échale una revisa también. Luego sigo con Travis Moreno, un disco homónimo. Realmente este disco me encantó. Hice una reseña para Solo Artistas Chilenos, en la descripción van a estar los links. De todos los discos, en verdad, va a estar los links, pero en este caso le voy a dejar el link de la reseña como en detalle. Y este es un rock progresivo, psicodélico, también tiene una onda media de los Jaivas, de una manera muy bien hecha, pero sin embargo me llamó la atención el hecho de que no hayan guitarras, y no es una cosa mala. Hay teclado, bajo, batería y la voz, y se juntan de una forma realmente impresionante. Es como cómo asesinar a Felipe si no fuese hip hop, en el sentido de que se preocupa mucho del sonido, bien de secciones más espaciales. Es realmente increíble este proyecto. Definitivamente uno de mis favoritos hasta ahora del año, así que escúchalo. Y si quieres música psicodélica, pero con guitarras en este caso, te recomiendo el grupo Pilar del Fuego, que sacó un disco llamado Cero. Y en este caso es un poco más lisérgico, más relajado. Es como para estar en un día domingo echado en la pasta, preguntándote por qué diablos el día siguiente, el lunes, es el disco perfecto para ese momento. Así que escúchalo, está muy bien hecho, muy buen sonido. Así que luego seguimos con una banda del sello Piloto. Qué bueno que Piloto se puso más activo. Así que esta banda se llama Animales Extintos y el disco se llama, es un EP más bien, se llama Los Vientos y las Ganas. Es un disco que suena más o menos como las bandas que suenan en Piloto, que son bandas que suenan como una esencia en vivo, indie, pop. Tiene una onda media Sonic Youth de los temas más rockeros, y hay una onda un poco más popera en algunos otros. Y creo que vale la pena revisarlo si te gusta más o menos la escena. Son una banda que está dando sus primeros pasos, y eso se entiende, así que si te gusta toda esta escena indie, Patio Solar, Niños del Cerro, definitivamente vale la pena chequear a Animales Extintos. Luego seguiré con un single, pero definitivamente tenía que mencionarlo. Estoy hablando de Pirámides, Caíste al Suelo. Son dos canciones en este single. Podríamos llamarlo casi un EP, pero en verdad ya es muy corto, va a ser un EP, es un single.
que son dos canciones, pero son realmente buenas. Tiene unas cosas medias ambient, con los teclados, llega a ser medio psicodélico y ahí entra la voz. Pero al mismo tiempo goza con una base musical muy sólida. El baterista hace unos ritmos bien especiales, el bajo tiene mucha onda. Si te gusta el pop, con una idea un poco más a lo indie tal vez, te va a encantar este proyecto. Le tengo mucha fe, espero que saquen material pronto, creo que lo van a hacer, así que escuchen a Pirámides. Seguimos con la banda porteña Adelaida con el disco Paraíso. Este es un interesante conjunto de canciones que tiene de todo un poco, ¿eh? Es bien variado, tiene espacios donde es la rabia pura, como también hay espacios como para celebrar la vida también, los carretes y qué sé yo. En un momento en que Valparaíso está tan azotado y necesitaba como un disco que reflejara esa dicotomía entre la tragedia y también las cosas buenas que entrega la vida. Y así que este disco de Adelaida es muy bueno en ese sentido. Luego seguimos con Calostro, Árboles de Vidrio Esquerlado. Esto es un proyecto de esta camada de bandas lo-fi. Y lo divertido de este álbum es que todas las canciones duran aproximadamente un minuto. Así que si tienes muy poco tiempo en el día, como hoy, tengo muy poco tiempo, ¿qué disco puedo escuchar? Te recomiendo este pequeño proyecto que vale la pena si te gusta la cosa media lo-fi. Y si te interesa un poco indagar más del tema, te recomiendo que hay un canal de YouTube, que es el que alberga todas estas bandas, que se llama Gemelo Parásito. Ahí están todas las cosas como lo-fi, pop de alcantarilla, está todo ahí, así que... Luego seguimos con Maleza, de Construcción. Este es un proyecto que me parece que está producido por Jurel Sónico, de Adelaida. Y es muy, muy, muy especial este disco, porque es bien único en su especie. Porque tiene unas cosas más grunge, pero también tiene como ritmos latinos, una cosa más Santana. Y hay como experimentación, con partes habladas. Es una banda que va a decir cosas, así que... Escúchelo. Seguimos con Narmental, Basura Colectiva. Este es un EP de una banda noise rock, pero es bien agresivo, o sea, de la parte más casi punk, diría yo, el sentido como del punch que tiene en cada canción. Es bien crudo en su sonido, pero está muy bien hecho, las líricas son súper políticas, así que si quieres como rock ruidoso, con líricas de contenido, definitivamente chequea este proyecto. Metaleros, no me he olvidado de ustedes. Les voy a recomendar una banda llamada The Gotten, y el proyecto se llama Excentrust. Esto es un proyecto de Black Trash, y definitivamente cada canción es un épico masazo. Este grupo es de Valdivia. El sur de Chile en verdad se caracteriza por tener bandas muy buenas de metal extremo. Y definitivamente The Gotten no es la excepción. Así que si te gusta el metal más extremo, definitivamente escucha este proyecto. Esta es una banda que goza de mucho talento y está empezando a sonar afuera, así que no se queden atrás, metaleros. Seguimos con Indolente, cómo derrotar el capitalismo para tontos. Si quieres un punk insolente, así como que no le importa nada, que cada canción es un... Escuchen este proyecto, definitivamente es agresivo, las líricas son también como contenido social, pero así mucho más del lenguado. Es una especie de éxtasis de rabia. Y el sonido para hacer un demo es bastante bueno, ¿sabes? Como una esencia en vivo, panqueta, pero me gustó mucho, ¿sabes? Como muy energético, así que vale la pena escucharlo. Luego tenemos un compilado de un sello llamado Medio Oriente. Es un sello como medio avant-garde, pero la verdad es que goza de diversas cosas en este compilado, se llama Volumen 1. Tienen grupos que son como más orientados al formato canción, hay otros que se dan espacio a cosas más ambientales, y hay otra que es como... sonido, mezcla de sonido así como raro. Así que si te gusta como la música un poco más experimental, definitivamente Medio Oriente es un sello a seguir y que me da gusto que vayan saliendo y se hagan notar. Luego seguimos con Manual de Combate, Por una Política Nocturna. Si te gustó las bandas que te mencioné anteriormente que son bien como sucias, en este caso la distorsión de las guitarras es como casi stoner, en el sentido como mucho fuzz, son como bien guatonas las guitarras. Y el ritmo de las canciones como que más o menos tiene una vibra media post-hardcore, así que encontré muy interesante la forma en que se emplean las melodías de este proyecto. Así que también tiene letras políticas bien críticas, así que escucha esto. Para los fanáticos del math rock, les tengo Casamareas con un EP homónimo. Si te gusta la cosa media matemática del rock, también hay un toque medio post-rock en sus canciones, te va a interesar este proyecto. O sea, fans de Tortuga Anónima, si creen que quieren escuchar más de esta escena, están saliendo hartas bandas más de rock, así que, y Casamareas es una de ellas, así que revísenla. Y por fin encontré un proyecto de cumbia que realmente vale la pena, o sea, que no sea como todas las demás. Así que ustedes, me refiero a ustedes, imitadores de Chico Trujillo, escuchen esto.
Me refiero al extravagante. El disco se llama Paty Perro. Y este disco es muy raro. El nombre del proyecto está muy bien puesto. Es una extravagante combinación de cosas latinas, cumbia, cosas medias como árabes, indias y también electrónica. De hecho, hay diversos remixes en este álbum. Y pertenece a un sello llamado Regional. Y definitivamente me llamó mucho la atención en el momento que yo encontraba que toda la cumbia sonaba igual, aparece esta cosa. Así que escúchenlo. Y terminamos con Sótano, Rey Máquina. Chile es un país que se caracteriza por tener bandas stoner sólidas y que dan mucho que hablar a nivel internacional. En este caso, esta es una banda stoner muy buena que demuestra el nivel de banda stoner que tenemos acá en Chile. Guitarras con fuzz, bien energéticas. Hay ciertas bandas stoner como que no me gusta mucho la mezcla, como ya suena como tan fuzz todo que se pierde el resto de la instrumentalización, y pero en este caso no, suenan bien, está muy bien producido, el sonido de las guitarras es correcto, las baterías, la voz, etc. Así que si eres fan del Stoner, definitivamente tienes que checar este proyecto. Eso, melómanas y melómanos, espero que les haya gustado este video, este compilado de discos, para que puedan indagar un poco de música chilena, que no se queden en lo mismo, revisen los proyectos que van saliendo, es impresionante la cantidad de cosas. Ah, quedó mucho afuera en este compilado. Indaguen, si les gustó una banda, indaguen, si quieren recomendar, los comentarios están abiertos para que puedan decir bandas que quieran escuchar o su propia banda. Oye, profe, queremos que escuche nuestra banda, dele nomás, escriba nomás. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales, el botoncito está por ahí, los links están en la descripción como siempre, del Facebook, del Twitter y todas esas cosas. Así que eso, muchísimas gracias por ver este video y nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.